Tras el anuncio de la Cancillería colombiana de regularizar a más de 150 mil venezolanos que han llegado al territorio nacional por la crisis política que atraviesa este país, quisimos saber qué está pasando con los ciudadanos del vecino país que decidieron radicarse aquí en Colombia. Según las cifras de Migración Colombia, en Cali hay 7 mil de ellos y en el Valle más de 8 mil, sin contar unos 2 mil que ingresaron en las últimas dos semanas. Casi todos llegan en medio de una precaria condición económica y en busca de acceder a un trabajo, no importa cuál sea, para volver a empezar. La mayoría de ellos se están portando bien, salvo algunos casos que veremos en el siguiente informe preparado por Jefferson Bolívar. Cali se convirtió en uno de los refugios preferidos de cientos de venezolanos que por estos días salen del vecino país huyendo de la crisis política y social que allí se vive. Eduardo es uno de ellos, asegura que trabajaba como profesor, pero su cercanía con la oposición lo obligó a salir de Venezuela. Yo soy docente de profesión, coordinador político municipal en un estado venezolano del Partido Voluntad Popular, y las razones políticas, sociales, económicas me han traído pues aquí. Fue así como pasó de resolver los problemas de matemáticas de sus estudiantes a tener que solucionar los de su vida diaria, ahora como comerciante informal. Uno sale de allá como que dice con las tablas en la cabeza, pero gracias a Dios, al esfuerzo, a la lucha, a la hermandad y al deseo de superación, estamos aquí en Colombia pues tratando de abrirnos pasos en materia económica y en materia de seguridad social. Nilson Miquinela es un joven universitario que tenía una vida en el vecino país. También decidió arriesgarse y pasar la frontera sin papeles con la esperanza de encontrar un empleo para sobrevivir. En mi caso, mi familia tiene fincas en Venezuela y la delincuencia nos estaba atacando en la finca demasiado grave. Teníamos cultivos de lechosa, plátano, banano, cambur y últimamente nos estaban robando las cosechas. Y todo eso viene a causa de la actividad económica que está ocurriendo en el país. Llegó a la Sultana del Valle, donde le abrieron las puertas aún estando ilegal. Creyeron en su buena fe y le dieron empleo en un lavadero de carros. Unos amigos colombianos que nos tendieron la mano fueron los que nos trajeron hasta acá. Nos brindaron posada, nos brindaron la comida, todo durante y hasta que consiguiéramos un trabajo. Pero no todos llegan al país con buenas intenciones. A esta peluquería del sur de Cali arribaron varias chicas venezolanas que, argumentando su precaria situación, pedían una oportunidad de trabajo, según lo relata Adriana Chacón, propietaria del establecimiento. Por buena fe le di empleo a dos personas venezolanas, dos manicuristas venezolanas. Ellas vinieron con mucha necesidad, donde ellas manifestaron que tenían hambre, que pasaban necesidades, que la verdad estaban viendo una situación súper difícil. En los primeros días pidieron un préstamo que prometieron pagar con trabajo, pero solo unas semanas después, las extranjeras traicionaron la confianza de Adriana, hurtando varios elementos de la peluquería y de sus compañeras, como lo registraron las propias cámaras de seguridad del establecimiento. El día de su pago, esperan, reciben su pago y manifiestan que van a descansar al otro día porque tienen que ir a enviar los giros a la familia. Y pues llega un punto en que ellas se van a descansar el día siguiente, que es lo normal. Con el pasar de los días, Adriana logró comprobar que la cuantía del robo era mayor, ya que las venezolanas también hicieron pedidos de productos que recibieron, pero que nunca pagaron. Se llevaron productos, el dinero que se les había prestado a cada una de ellas, y sus cosas, como tal, herramienta de alguna compañera, cosas así. Casos como estos no parecen tener una respuesta eficaz de las autoridades, que desde la alcaldía, la policía e inmigración intentan evitar el tema tras la directriz de la Cancillería para no ir en contrario de las instrucciones impartidas por el Estado, que amplía hasta por 2 años más la permanencia de los venezolanos ilegales a través de un permiso especial a quienes hayan ingresado antes del pasado 25 de julio. Sí, ellos son seres humanos, son nuestros hermanos. Aquí la Cancillería colombiana ha impartido unas instrucciones y son las autoridades diplomáticas en cabeza de nuestra canciller, las que tienen esta vocería. Los que no evaden el tema son los funcionarios del gobierno departamental. En el Valle queremos no solamente hacer un acompañamiento para regularizar la situación de los venezolanos o de los retornados que están llegando, sino también
poder hacer una oferta para que se regularicen de una parte y de otra parte blindar este proceso a nivel de seguridad. La llegada de venezolanos a esta región no se detiene. Solo en Cali hay 7.000 que ya legalizaron su permanencia en Colombia, 8.000 en todo el departamento y una creciente cifra de ilegales que ya supera las 2.000 personas.